En primer lugar, lo referido a las acciones del Estado venezolano para impedir que queden impunes las acciones que se emprenden por parte de la derecha fascista contra nuestro pueblo y contra la democracia venezolana. En segundo lugar, acerca de la reunión celebrada recientemente entre el presidente Maduro, los partidos del Gran Polo Patriótico, y en tercer lugar, lo referido a la política laboral del gobierno. En primer lugar, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ha considerado como muy positivas las acciones que emprende el Estado venezolano contra la impunidad y acciones que específicamente se expresan en las iniciativas que está llevando a cabo la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para determinar las responsabilidades que hubiese ante las denuncias muy serias de la existencia de un plan de magnicidio y de golpe de Estado. Denuncias, como recordamos, hechas por dirigentes del PSUV y del proceso revolucionario venezolano y que ameritan, por supuesto, una investigación profunda seria en función de determinar quiénes están implicados en esos hechos, en ese plan, pero además de eso, eso tiene que ver con la necesidad de desmontar todo el plan de conspiración internacional y nacional contra el Estado venezolano, contra nuestro pueblo, contra el proceso de cambio que existe en Venezuela, contra la institucionalidad democrática que se ha dado el pueblo venezolano. Eso nos parece sumamente importante que se estén llevando a cabo esas iniciativas, como son las citaciones libradas por el Tribunal 16 de Control, tengo entendido, y otras iniciativas y otras acciones que emprende distintas instancias del Estado venezolano. El Partido Comunista de Venezuela apoya esas y otras iniciativas que vayan dirigidas a que no queden impunes estas situaciones y que se desmonte, se ha derrotado el plan en marcha, el plan fascistoide en marcha. Aunque entendemos que este plan se desmontará no solamente por las iniciativas del Estado venezolano, sino por la acción de nuestro pueblo, por el fortalecimiento de la organización popular y las iniciativas de acciones políticas de nuestro pueblo unido y organizado.